Hola, somos Michael y Jenny, una pareja de recién casados que nos hemos comprado nuestra primera casita. Y no vas a creer cuánto nos costó. Solamente $10,000. Pero espérate, les tengo que decir por qué bajó tanto. Los dueños pusieron una cláusula en el contrato que dice que no pueden sacar nada dentro de la casa. De aquí no pueden sacar un alfiler para la calle. Está bien, no hay problema. No, fíjate eso, si esta mesa no me vale $5,000. Y número dos, se tiene que quedar con la familia que vive en la casa. Son buena gente. Buenísimos. Ven acá, al fin tenemos casa, mamita. Ay, papi, qué feliz me siento. Tú vas a ver que aquí con esta familia vamos a ser súper felices. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Pero qué pasa, compadre? ¡Al suelo! Tranquilo, es un francotirador norcoreano. ¿Pero cómo que un francotirador norcoreano si estamos en Miami? Sí, ahí está. Ahí está. Lo tengo colimado. Oye, llama. Tú sabes disparar. ¿Cómo que disparar? Yo nunca he tirado en mi vida, bro. ¡Ay, coño! ¡Estamos muertos! Espera ahora. Oye, ¿dónde salió esa escopeta? Hacia allá. Va, arrastra. Sí, sí, quitémonos aquí. Vamos. ¿Para qué? ¡Para ese lado, no, coño! ¡Para el otro! ¡Para el otro! Oye, detiene. ¡Cuidado con la lucecita! ¡Escapen ustedes! ¡Yo me voy a sacrificar! ¡Norcoreano! ¡Hijo de puta! Chica, ¿qué tú buscas? Papi, ¿tú has visto mi Blumen? Es que se me han desaparecido, no sé dónde están todos. Permiso, son Calvin Klein negrito. ¡Ay, sí! Esto. No te preocupes que cuando lo lave, te lo devuelvo, es que tenía un day. Pero anda sin Blumen, así es más fresquito. ¡Ay, mi Blumen favorito! ¿Viste, papi? ¿Se está poniendo mi Blumen? ¡Qué rico! ¿Cómo que qué rico, chico? No, digo que falta de respeto, chica, a la propiedad privada, a la gente que vive en comunidad junto ahí. ¿Dónde está el viejo, eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Para verlo, porque seguro el viejo cabrón ese me está robando mis calzoncillos. Mi Blumen favorito. ¿Quién puso la upa que pinta? ¡Cuidadito! En esta casa no se dicen malas palabras. Esta es la casa del señor. Perdónalo, Dios, que él no sabe lo que dice. Está bien, está loca para la pinga. ¡Te estoy oyendo! Papi, ¿vamos a estrenar la camita? Claro, mami, tú vas a meter lo último. ¡Oye! Aquí nadie va a meter nada. Dígame una cosa. ¿Ustedes están casados legalmente? Todavía no. Y ustedes no saben que fornicar fuera del matrimonio es pecado. Es más, fuera, que voy para allá. Fuera de ahí. Mira esto, muchacho, en mi casa, permitido semejante. Niño, ¿y eso qué cosa es? Señora, ¿del teléfono? Eres loco de time. ¿Y tú? No, imagínate. El viejo loco militar, la otra vieja loca con la religión, la prima que es un petardo. Tú me imagino que seas el delincuente de la familia mínimo, ¿no? Comprendo. Los estereotipos creados por la sociedad en base al color de mi piel pueden impulsarlo a tener una percepción errónea de mi personalidad. Pero difiero con usted, dado que soy el único universitario de la familia. Estoy a punto de graduarme de especialista en sustraer objetos valiosos y bienes materiales. Mi compadre, discúlpame, ahora me siento mal yo con esto que te dije. Mirando su situación actual, me pregunto yo mismo, ¿por qué usted no va a hablar con Chapline? Ah, Chapline, esos son los reales, todo eso que hay por ahí. Sí, es una compañía prestigiosa, lo va a ayudar a comprarse la casa que usted necesita, una casa de verdad. Y va a salir de todo este suplicio al que está sometido. ¿Una casa para mí solito? Para usted solo. Coño, gracias, compadre. Ahora me siento mal por haberte jugado. No, para nada. Siéntese bien. Gracias, hermano, gracias. ¡Mi amor! Ve acá, mira, que me dijeron que... Bueno, sí, le robé la cartera, pero todo fue en base al respeto. Extracción de bienes materiales y objetos valiosos. ¡Qué facho! ¡Me robaste la cartera, hijo de puta! ¡Me llamaron! ¡Aquí no se dicen malas palabras! ¡Te voy a meter un tiro, cabrón! ¡Un tiro! ¡Pa'l piso todo el mundo! ¡Ah! ¡Ah!